Valencia. Es un partido que tuvo mucha miga, ¿eh? El Atlético de Madrid 2, Racing de Santander 2. Con jugadas polémicas, con la lesión de Fernando Torres, con ese tanto del Atlético de Madrid con un jugador del Racing tendido sobre el terreno de juego. Y el marcaje a todo lo vamos a ver. Todo lo mismo, va a ser así. Le pegan, ¿eh? Uf. Le pegan mucho, sí. Le pegan mucho, mucho. Posible penalti, Joaquín, de Lecky a Morán. Pues sí. Lo es. Es penalti, sí. Y posible penalti a Fernando Torres en ese salto. Ahí es que el empujón es evidente y claro. No quiere subir el jugador a su... Me parece que es el central, ¿no? El centrocampista. El que empuja ahí. Era. Penalti en cuanto. Sí, sí, penalti, sí. Penalti, sí. Autopase de Fernando Torres. Ahí se lesiona. Juanma lesiona al niño. Se queda sin ocasión, sin peligro y sin partido. Y vamos a ver si es una lesión que le quita más partido. Al principio del partido, tan pronto, pues un golpe ahí te deja fuera de combate. El Atleti, al final, jugó para un gol. Sí, buen partido ese. Como sea, Alexis, ahí estaba Torres. Al final entró Rodrigo para jugar delantero junto con Pau Nubis, que estaba haciendo el punta junto con Torres, ahí los dos. Titular y Bagaza. ¿Quién a los cabeceadores este hombre, de los Santos? Titular Nano en el partido. Luego al final se fue para que entrara Musampa. Balón de Gaspar para Rodrigo, zurdazo del brasileño, a la izquierda de Ricardo. A Rodrigo, yo vi que la gente le pitaba un poquito en el de la gente del Atleti, yo no entiendo muy bien. Benayoun tira directo por encima de Juanma. Después de la jugada de Benayoun, al final la clásica de Díaz, Vega y Pene. Sí, sí. El tirito final. Sí, sí. Ahora David Mateo, de que de Juanma que dice Lecky. Lecky. David Mateo. Ah. Si estaba pensando yo. Ese remate de Rodrigo. De cabeza. Marcó rozando la escuadra. Segunda mitad. En la que se van a llevar los goles. Es una ahí de Paunovic, que mató la defensa del Racing. Ese es el este penalti de Diego Mateo. Que vuelve a hacer otro luego, pues el agarrón, además lo deja tirar al suelo. Un pitado. Míralo, míralo. Pues diciendo, no te vas, nano, lo deja al suelo, penalti. El gol del Racing, decir que esta es una jugada de pinball es increíble. Se queda corta, parece, ¿no? Mentira que. Es de chiste auténtico. Es de broma, sí, el gol. 5, 6, 7, venga, 8. Y al final, el 0-1. No, Almunia, o Matabuena. Matabuena, al final valen igual, ¿eh? Sí, pero vale, la verdad es que no tiene mucho que ver con el que hemos visto de Ronaldo, por ejemplo. O con el de Aranda. Nunca saca este. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Décimo quinta, no está mal. Después el penalti a Nano de Pablo Casar. O fuerza bien, Nano, Y además yo no sé dónde iba el defensa con esa velocidad, ¿no? Madre mía, se lleva por delante. Lanzó el caño y Bagaza, que de momento no está siendo el juego, el revulsivo que necesitaba el Atlético. Esperaba, desde luego tampoco está siendo el Ibagaza del Mallorca. A pesar de que el Atlético te impida, bueno, se va sexto, claro. No, está bien, pero con los mismos puntos que el pero cuarto, de Ibagaza se esperaba más. Vamos a ver si tiene tiempo. A mí me parece un jugador impresionante. Es un jugador que tiene que acabar funcionando el Atlético, porque tiene mucho talento. Espeje de Juanma, recuerden titular por los enésimos problemas musculares del Mono Burgos. Y aquí va a llegar el tanto del Atlético de Madrid, el gol de Paunovic, brazo de pase de Ricardo. Se quejaban de que había un jugador en el suelo del Racing, es cierto. Y el gol que marca después el Atlético de Madrid. Se marca Paunovic, acallando un poco los pitos. Esa aquí es la jugada en la que queda tendido en el suelo Juanma. Levantan el brazo, tira del balón, los jugadores del Atlético de Madrid no lo tiran y acaba marcando Musampa. Mira, la que se armó fue buena. Con cartulinas incluidas al banquillo. Están obligados. Recordar que es legal el juego. Sí, sí, claro. Sí, bueno, no hay ninguna obligación. Tiene mucho que ver con el fair play. Pero tampoco, si el árbitro entiende que no es una falta grave, que el jugador caído. Lo que veían en cualquier caso era falta de Paunovic. Sí.
a Juanma. Es verdad que es falta. Hay falta. Es verdad que es falta, sí. Pero puede darle de la ventaja, ¿no? Porque como se la lleva el del Racing y luego al final recupera el del Atleti. Pero la verdad es que... Bueno, Musampa, que dentro de lo normal, ¿no? Sí, ha entrado por Nano, marcó este gol, no es un jugador que esté tampoco funcionando. No me parece a mí que esté jugando al nivel del Málaga, ni mucho menos Musampa. Esa era la segunda amarilla, Diego Mateo. Está estaba ya fuera, ¿eh? Pero no jugará la próxima jornada frente al Barça. Racing Barça. Vaya partido ese también, ¿no? Ojo al penalti de Gaspar a Javi Guerrero. Penalti, sí. Gaspar se precipita y luego barre y derriba al jugador del Racing. Penalti, claro. Un gol por parte de Jonathan, que es el gesto de rabia. Jonathan, el de Brunete, ¿eh? Está a punto de empezar el torneo. Más palomas, un sitio más cálido, ¿eh? Para descubrir jóvenes. El trofeo internacional de invierno. Habrá que ver porque ahí hay cada jugador tremendo. Y buena acción individual de Novo. Ahí estuvo el partido, ¿eh? Que se puso punto final al partido. Todo bien, menos el disparo. Ojo, el punto final llegó. Ahí. Iba a montar la contra el Racing. Bien, es cierto que no era cuando la tenía Benayoun. No, pita,